Hola a todos y bienvenidos a Empleados, un avance de los contenidos de esta semana, como siempre, en nuestros titulares. Unos 4.000 profesores de la enseñanza pública se verán afectados por la nueva ley de educación. La nueva Ley de Educación de Andalucía verá próximamente la luz y con ella cambiarán muchas cosas. Comisiones Obreras se ha implicado en la elaboración de este documento con el que los casi 4.000 profesores de los colegios públicos andaluces verán mejorar sus condiciones laborales. Después, os contamos sobre un premio que ha recibido la Federación de Enseñanza de este sindicato. Un lugar común en el recuerdo de todos, la escuela. Aquí nos hemos formado, hemos aprendido, nos han enseñado a ser los hombres y mujeres que somos hoy. En los colegios andaluces estudian más de 1.600.000 niños y niñas que serán los constructores del mañana. Para que su viaje hacia la vida y el conocimiento llegue a buen puerto, es necesario un modelo educativo de calidad. Es imprescindible que haya una escuela pública que dé respuesta a las necesidades que tiene la población, entendiendo en Comisión Obrera que la escuela pública es el mayor instrumento de hacer posible que la gente sea igual, que todo el mundo tenga la misma, el nivel de oportunidades, y por tanto es un elemento de cohesión fundamental. La escuela de alguna manera es una parte esencial de la vida de las personas, o tiene que formar parte de la sociedad en su conjunto, estar integrada en la sociedad y ser un poco el catalizador también para el aprendizaje de los menores, pero también a su vez para los mayores. Con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza pública andaluza, sindicatos, patronal y asociaciones de padres y madres han pactado con la Administración Pública la nueva Ley de Educación de Andalucía, un reglamento autonómico nacido del consenso y pionero en España. Es una ley deseada y esperada en Andalucía porque además sabemos que los resultados educativos que tenemos hasta el momento pues no son los deseados. Por eso esperamos que esta ley ponga en marcha medidas que mejoren los resultados educativos, la convivencia en los centros educativos e incluso el grado de satisfacción de los padres de la escuela pública. Preparar a los jóvenes andaluces ante los desafíos de este siglo es uno de sus objetivos. Un siglo marcado por 4.000 docentes abren las puertas del saber. Mayor apuesta para el futuro y un modelo educativo de consenso, integrador y comprensivo. Una educación pública y de calidad. La pizarra, la profesora, los pupitres, esta podría parecer una clase más en el Instituto Santos y Sasa de Montoro en Córdoba, pero no lo es. Hoy estos chicos de primero de ESO aprenden gracias a un poema algo más que lengua y literatura, prevención. ¿Por qué se nos mueve un poco la conciencia de no empezar nosotros a fumar? ¿Qué estudio había realizado el año pasado? ¿Dónde? ¿Qué estudio teníamos el año pasado? En el Reino Unido, que mueren 12.000 personas al año. Además de rimas asonantes y sin alefas, Domi enseña a sus alumnos a evitar futuros riesgos para su salud. Se trata de un proyecto pionero por el que la Junta ha otorgado a la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Andalucía el premio a la prevención de riesgos laborales. La idea un poco es trabajar el concepto de salud, que los chavales desde edades tempranas adquieran la responsabilidad de trabajar por su propia salud, porque luego uno que no se cuida, luego no se cuida también los riesgos laborales. Hoy estos chicos de 12 años, gracias a las unidades didácticas elaboradas por profesionales de Comisiones Obreras, reflexionan sobre un tempranero enemigo de su salud, el primer cigarrillo. Lo mejor de esto, ¿qué es? No fumar. No fumar, ya que no va aquí, no empezar con el tabaco. Cuando ellos te ven a ti, que pone un poema, como una oda al tabaco y que aquello no, y que lo tratas con normalidad y que ellos te pueden preguntar, señorita, y yo me tomo un chicle cuando fumo. La primera vez que fumé me compré un chicle y me puse la mano para que mi padre no me oliera. Ay, señor, tengo una cosa. Pues ellos vienen y te cuentan y dicen, pues mira, eso no lo hagas, porque mira todas las cosas que hay. Ellos lo leen y lo ven que lo trabaja en el instituto y le ven una utilidad a las cosas que enseña.
nos colamos en la clase de Manuel Morales, otro de los profesores que ha participado en la redacción de estas unidades didácticas. Los alumnos de Santo Isasta, desde cero la ESO, vamos a realizar una encuesta sobre los hábitos alimenticios para poder ver a ver si hay alguna diferencia entre chicos y chicas. Aprenden los secretos de las estadísticas y de camino reflexionan sobre su propia salud. Aquí vemos la diferencia entre los niños y las niñas, que es mínima, porque ninguno de los dos grupos comen verduras. Los alumnos, bueno, pues la reciben siempre muy bien porque todo lo que sean actividades novedosas con respecto a la clase y además que ellos participen directamente, pues viene bien siempre. Entonces, además, una cosa que está implicada en el temario, que la ven todos los días, como es la alimentación o el ejercicio físico, pues lógicamente les lleva a ellos a desarrollar aquello con alegría y además lo hacen bastante positivamente. Y si encima se refleja la nota, por supuesto, se les valore además como parte del currículum, pues mejor todavía. Es el único material que existe en España de material de prevención para trabajar desde la escuela. La característica de este material es que está hecho utilizando los contenidos curriculares del aula, de manera que, por ejemplo, un profesor tiene que enseñar los verbos, los tiempos verbales, y utiliza ese otro contenido que se enseña en la escuela con los textos que se leen, con los materiales que se trabajan, están relacionados con la prevención de riesgos laborales. Hoy son estudiantes, mañana serán trabajadores, dejarán el lápiz y el cuaderno por el casco, los programas informáticos o el arnés. Por eso nunca es tarde para comenzar la batalla contra los riesgos laborales.